Buenos días, señorías. Se reanuda la sesión. Continuamos con las preguntas dirigidas al Gobierno conforme al orden remitido por el mismo. Preguntas dirigidas al señor presidente del Gobierno. Pregunta del diputado don Pablo Casado Blanco, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. Señor Sánchez, ¿cómo pretende proteger a los españoles abriendo una crisis institucional? Usted prometió guardar y hacer guardar la Constitución con lealtad al rey, pero una vez más mintió. Lleva 2 años siendo desleal al tolerar los ataques de su Gobierno al jefe del Estado. Mire estas estatuas. España y su monarquía llevan garantizando nuestra continuidad histórica en los últimos 5 siglos. Y hace 40 años los españoles la eligieron democráticamente como forma política del Estado. Y hace casi 6 años estas Cortes Generales proclamaron como nuestro rey, el de todos, a don Felipe VI. La monarquía fue votada en el mismo referéndum que legitimó este Parlamento y el Gobierno como instituciones del Estado. Pese a sus vetos, la justicia se administra en nombre del rey, que es símbolo de la unidad y permanencia de la nación española. Y no somos los únicos. De las 20 democracias más avanzadas del mundo, 7 son monarquías parlamentarias. Por cierto, en ese listado no figura ninguna dictadura de las que financian a sus socios y las que agasaja el señor Borrell. Señor Sánchez, si quieren cambiar el régimen, lo que tienen que hacer es presentar una reforma constitucional y no seguir subvirtiendo la legalidad cobardemente por la puerta de atrás. Lo que les pasa es que saben que necesitarían los votos del Partido Popular y que nunca lo toleraríamos, porque somos su dique de contención. Quizá por eso su vicepresidente fantasea con liquidar la alternancia política, sí. Ese que decía que nunca sería de su Gobierno porque le quitaría el sueño, nos llevaría a las cartillas de racionamiento y a la falta de democracia. Y en eso está. Quizá por eso permite a los independentistas ayer decir que van a la ruptura democrática, sí. Esos que querían encarcelar con el delito de referéndum ilegal y que ahora quieren indultar. Quizá por eso acerca presos etarras al mandato de Bildu, sí, esos que tanto le molestaba que le preguntaran si iba a pactar con ellos. Y quizá por eso lanza a su portavoz a decir que yo hago una rebelión constitucional, sí, esa consejera de los ERES de Chávez, que nunca debería ser ministra si usted cumpliera con su falso código ético. Señor Sánchez, si le queda algo de dignidad institucional, cese a su Gobierno radical y rompa con sus socios que ya amenazan con otro golpe a la legalidad. Y todo esto en plena pandemia, aprovechando la conmoción social para avanzar en su deserción constitucional. Pero el problema no es la Constitución, ni la monarquía, ni Europa, ni los ayuntamientos, ni las autonomías, ni la oposición. El problema es usted, que está degenerando las instituciones y arruinando a los españoles por un puñado de votos. Señor presidente del Gobierno. Muchas gracias, señora presidenta. Señor Casado, en fin, no voy a entrar en las provocaciones semanales que usted vierte en sus intervenciones parlamentarias. Voy a centrarme en la pregunta que usted ha planteado a esta Cámara y a mi persona, y es precisamente si este Gobierno protege el futuro de los españoles. Y yo le digo radicalmente que sí, que protegemos tanto el presente como el futuro de los españoles. Pero lo protegemos de las amenazas reales, no de las amenazas ficticias que usted se inventa, señoría, en esta Cámara en sus intervenciones. Protegemos, por ejemplo, a los españoles en el presente y en el futuro extendiendo los ERTEs, como hicimos ayer con un acuerdo con los agentes sociales hasta el próximo 31 de enero. Protegemos también a los trabajadores autónomos extendiendo la prestación por cese de actividad. Protegemos también nuestras instituciones exigiendo al principal partido de la oposición que abandone el bloqueo del Consejo General del Poder Judicial, del Defensor del Pueblo, del Tribunal Constitucional. Protegemos también las instituciones y el proyecto europeo acordando el pasado mes de julio un paquete muy importante, un fondo de recuperación que va a implicar 140.000 millones de euros durante los próximos 6 años, no solamente para mejorar las condiciones económicas de nuestro país, sino para hacer de nuestra economía una economía mucho más resiliente en la transición ecológica, en la transición digital. En definitiva, señoría,
nosotros estamos protegiendo el presente y el futuro de los españoles. ¿Qué está haciendo usted, aparte de insultar, señoría? ¿Qué está haciendo usted durante esta época tan inédita que está viviendo España y el mundo? Pues, aparte de insultar, señoría, usted se inventa amenazas ficticias. Usted viene aquí y se erige en el defensor de la corona, en el defensor de la Casa Real. Vaya usted con cuidado, señoría, porque antes ustedes se erigieron en los supuestos defensores de la unidad de España frente al independentismo catalán, y ya ve cómo acabamos, señoría, ya ve cómo acabamos. Por tanto, no siga ese camino, no siga ese camino, ni utilice constantemente la hipérbole, señoría, en sus intervenciones. Yo solamente puedo pedirle lo que ofrezco. Y lo que ofrezco, señoría, es unidad. Unidad, por ejemplo, a las instituciones y a los gobiernos autonómicos. Fíjese, por ejemplo, lo que ha ocurrido ayer en la Comunidad de Madrid. Hemos llegado a un acuerdo que yo creo que es muy importante y que hoy se va a sustanciar en el Consejo Interterritorial, precisamente para... Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor presidente. Pregunta del diputado don Aitor Esteban Bravo, del Grupo Parlamentario Vasco, EAJ-PNV.